El sombrero negro. El sombrero negro es de precaución para poder anticiparse y evitar algún error. Es un intento objetivo de poner en el mapa los elementos negativos. Dentro de sus principales componentes están la cautela y la prevención. Se encarga de señalar los errores y los riesgos, identifica dificultades y problemas. Siempre es lógico y posee un análisis realista. De este modo, dentro de sus rasgos principales están el enjuiciamiento negativo, es negativo objetivo, nunca negativo destructivo. Confronta una idea con la experiencia pasada y también la proyecta en el futuro. Puede hacer preguntas negativas. El riesgo es que se pueda llegar a ser más crítico que constructivo. El sombrero azul. Este sombrero está relacionado con el control y organización del pensamiento. En este sentido, constituye una suerte de pensamiento sobre el pensamiento. En el método de los seis sombreros, el uso del sombrero azul tiene una función esencial, pues a través de él se definen los propósitos y las pautas del ejercicio, al tiempo que se vela por su buen desarrollo. Por tal razón, quien coordina la reunión tiene una función automática de sombrero azul, en la medida en que le corresponde mantener el orden y garantizar que se respete el programa. Pero el hecho de que se cuente con una especie de director de orquesta a quien se le puede asignar el rol exclusivo del sombrero azul no basta para que los demás participantes puedan utilizar este sombrero y expresen así sus comentarios sobre el proceso de pensamiento que está teniendo lugar. Observado desde una perspectiva más amplia, el pensamiento del sombrero azul representa la capacidad de enfocar, cualidad que diferencia al buen pensador del mediocre. La forma más sencilla de centrar el pensamiento consiste en formular una pregunta. Saber hacerlo es, según muchos, la parte más importante del pensamiento. Por desgracia, resulta mucho más fácil plantear preguntas a posteriori cuando ya se ha obtenido una respuesta. Por otra parte, cuando se piensa con el sombrero azul, se intenta dar una visión general de lo que ha ocurrido y de lo que se ha logrado, con el fin de imponer orden en el aparente caos. Por ello, las recapitulaciones y los resúmenes de lo que se haya planteado forman parte de este tipo de pensamiento. Una nueva fase del sombrero azul serviría para organizar los conceptos que hayan surgido en una lista más formal para clasificarlos según algún criterio. Tras esto, podría tener lugar una etapa de pensamiento constructivo en la cual se alternen los sombreros blanco, amarillo y verde con el fin de desarrollar cada propuesta y de ir dándoles a todas una valoración positiva. El foco. El foco es uno de los roles claves del pensamiento del sombrero azul. La diferencia entre un buen y un mal pensador radica a menudo en la capacidad de enfoque. Un foco puede ser amplio o cerrado. Dentro del foco amplio puede haber varios focos cerrados específicos. Formular una pregunta es el modo más sencillo de enfocar el pensamiento. En lugar de pretender hallar la mejor definición de un problema, es más práctico presentar una serie de definiciones alternativas. El papel del pensador de este sombrero es también establecer tareas específicas de pensamiento. El diseño de programas. Una de las funciones del pensamiento del sombrero azul es diseñar el software del pensamiento para que piense sobre un asunto determinado. Y también existe un ballet formal en el cual cada paso está determinado con precisión por la coreografía. En este pensamiento se ocupa de este aspecto coreográfico del pensamiento del sombrero azul. El pensamiento del sombrero azul podría definir zonas de foco que requieren conceptos nuevos. Síntesis y conclusiones. El pensador del sombrero azul considera el pensamiento que se desarrolla. Es el coreógrafo quien diseña los pasos, pero también el crítico que observa qué acontece. El pensador del sombrero azul da un panorama global de lo que ha sucedido y obtenido. También da forma a lo que pueda parecer una discusión caótica. Control y seguimiento. Se encarga de mantener el orden y asegurar que se cumpla con la agenda establecida. Este pensador tendrá la tarea de hacer el seguimiento del pensamiento dentro del marco establecido por el presidente. El pensamiento del sombrero azul se asegura de que se respeten las reglas del juego. Una de las tareas centrales del control del sombrero azul es interrumpir o acabar las discusiones.